Hola, muy buenos días, amigas, amigos. Es 25 de diciembre. Feliz Navidad a todas y a todos. Nos encontramos aquí en este pabellón de nuestro hospital del Autódromo Hermano Rodríguez. El hospital del Autódromo, que está allá afuera, del otro lado, tiene 200 camas. Aquí está su director, el doctor Michel, nuestra jefa de enfermeras, el doctor Ernesto. Pásame la tapí. Sí. Es todo un equipo enorme el que ha hecho posible que el autódromo se haya convertido en una pieza fundamental, estratégica realmente, de toda la operación de la reconversión del Seguro Social, particularmente en la Ciudad de México, pero también para toda la zona metropolitana del Valle de México. Aquí ha habido también pacientes de Puebla, de Tlaxcala, de Morelos, de muchos lados más, porque se ha hecho fama y con justa razón, porque la atención que han tenido, el equipo, el entusiasmo, la entrega ha sido total. Entonces, seguimos creciendo y esta es una de las áreas que está próxima a aperturarse. Es un hospital de campaña, como se les conoce, que fue traído, nos lo dio la Secretaría de Salud, les agradecemos muchísimo, y son camas de cuidados intensivos, son camas, como se pueden ver, con ventilador, con monitor, para los pacientes más graves, para los que tienen necesidad de ventilación mecánica. Y aquí también, acá afuera me los acabo de encontrar, y está llegando gente de la Operación Chapultepec, la gente que viene de Colima, de Tabasco, de Nayarit, que vino a ayudar, a respaldar al equipo y aprender también. Vienen mucho a aprender cómo se están haciendo las cosas aquí. Entonces, si juntamos todo esto, el apoyo entre instituciones, el aprendizaje y de verdad que la estánima, la energía que tiene el personal del autódromo y el crecimiento de camas, estamos seguros que vamos a lograr nuestra meta. Recuerden que nuestra meta es cero rechazos, que nadie se quede sin atención, pero todos podemos ayudar, todos tenemos que ayudar. Y la mejor ayuda que puede dar la gente es quedándose en casa en estas fechas, no salir a menos que sea realmente necesario, no hacer invitaciones, no recibir invitaciones y cuidarnos, seguirnos cuidando con sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas, todas las medidas. La vacuna desde luego que es una esperanza, pero es un elemento nada más para que realmente este sea el inicio del fin de la pandemia. Mientras tanto, nosotros seguiremos como lo hemos hecho durante todo el año, creciendo, atendiendo y sobre todo pues como Seguro Social, siendo esta columna vertebral de la atención médica en la Ciudad de México y en el resto del país. Y por eso hoy quiero que todos les demos un aplauso al personal del autódromo. Quiere decir algunas cosas a su equipo. Antes que nada, buenos días, muchas gracias, maestro. Soy Robledo por estar aquí con nosotros. Nos ayuda, nos sigue impulsando, nos sigue apoyando. Con todo ese respaldo hace que no nos sintamos solos. Gracias. A todo el equipo de salud de IMSS, de los que llegan, Operación Chapultepec, muchas gracias por sumarse a este reto. Gracias por ser partícipes de este acto que va a quedar en la historia. De este acto de humanismo, de este acto de amor por el semejante, por el prójimo. Obviamente sabemos que todos pudiéramos tener miedo y como ya lo hemos comentado anteriormente, canalizamos ese miedo para poder atenderlos bien, para poder atenderlos con calidad, como lo hacen el Instituto Mexicano del Seguro Social, política de cero rechazo. Todo el personal que está aquí en Autódromo, les dimos una calurosa bienvenida, estamos contentos de que estén con nosotros, vamos a apoyarlos, vamos a continuar aprendiendo juntos, y vamos a hacer que esto tenga un buen desenlace para todos, para el instituto, para nuestro país México. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego.